Parece que sus ganas de continuar con la movilización pueden al cansancio y aseguran que aguantarán por lo menos hasta el domingo. Nosotros, como todos estos días, nos hemos ido a Sol para conocer de cerca quiénes y por qué están en el movimiento 15M. Hoy les hemos preguntado a los jóvenes. Ofrecían un piso por 450 euros al mes y no de alquiler y no podía meterme a vivir ahí porque no tengo trabajo, o no tengo trabajo, mejor dicho, remunerado. Yo soy técnico audiovisual y de cada 6 trabajos que hago, a lo mejor me llevo de 1 dinero y muy poco, o sea, así no se puede vivir. Somos gente con estudios, somos gente que estamos con carreras, que estamos trabajando, que estamos estudiando y que estamos haciendo todo lo que se nos ocurre para llegar a fin de mes y no llegamos. Y no, eso es un problema, es que... Con el plan Bolonia están subiendo los precios, hay gente que no se puede pagar la educación y eso hace desigualdades en esta sociedad, que para tener conocimiento tengas que tener dinero y eso no está bien. Y bueno, y que haya gente que gane un pastón de dinero a base de corrupción, de mentiras y de engaños, es una injusticia que no se puede tolerar y creo que todos tenemos que hacer algo. Mi padre tiene 59 años, lleva trabajando desde los 15 y lleva un año en el paro y es imposible que encuentre trabajo. Imposible. Y en cada casa hay una situación, ¿no? Gente que no puede pagar el piso, gente que aparte de que el banco le quita el piso, aparte de deja una deuda de 100, 200 mil euros. O sea, eso en cierto modo te arruina la vida. A la tele, a la carta y ahí por las dos noticias. ¡Compra y venta de oro! Sobre todo las malas condiciones que tenemos los jóvenes de trabajo. En mi caso particular, pues los becarios precarios, que aunque hayan mejorado un poco con la nueva ley de la ciencia, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. La corrupción, que se pueda presentar a las elecciones cualquier corrupto, que no haya listas abiertas, y el sistema electoral, que no entiendo por qué los votos en blanco no cuentan precisamente como escaños vacíos.